amigos queridos. Aquí me tienen con mucho amor y mucho cariño. Gracias. Me tienen con mucho amor y mucho cariño porque además estoy profundamente emocionada de trabajar con este coro ICRT, con el cual he tenido el honor de trabajar pues casi 20 y pico de años. Durante todos esos programas que ustedes recordarán que yo tuve a partir de que debuté en televisión, o sea, hace ya pues 30 años lo menos o más que hemos estado trabajando juntos. Yo lo quiero mucho a Octavio Marín y a muchos compañeros que están aquí de fundadores, porque hay nuevos elementos, lógicamente, porque viene la gente joven y entonces se han ido incorporando nuevas voces, muchachos jóvenes, muchachas jóvenes. Y no es que esté diciendo viejo, o sea, los antiguos, porque yo estoy entre los, esa palabra es muy fea, imagínate, eso es muy feo, muy feo. Vaya, veteranos, vamos a decir. Y entonces, para mí, ellos son unos compañeros inolvidables y he tenido el gusto, tengo grabaciones lindísimas con ellos que han engrandecido los números que yo he estrenado a través de los tiempos. Y además también operetas completas que hemos grabado, en fin, un montón de cosas. Así que para mí es un honor estar aquí haciendo compañía a un coro que admiro y quiero profundamente. Y ahora pues les voy a ofrecer mi modesta actuación cantándoles un número acompañado por esta prestigiosísima orquesta que también quiero mucho, porque aquí también hay muchos maestros que he trabajado muchísimo con ellos y con mi querido Mario Romeu, que va a dirigir la orquesta. Así que para ustedes, todo mi amor y mi canción. ¡Ay!
A pesar de todo, la vida que hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas. Gracias.